La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Bienvenidos a Tu Casa Interior con la señora Janet Valcanli, arroba Soy la Interiorista en las redes sociales. Y hoy tenemos un tema, bueno, como todos los de decoración que a mí me gustan mucho. Hay una tendencia marcada a cosas retro, cosas de los 60, de los 70, de los 80, muy retro. Pero una cosa es agarrar esas tendencias y modernizarlas, y otra cosa es que se te vea como el comedor de tu abuelita. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, tenemos a la señora Janet Valcanli por aquí ya conectada. Mi Jane, buenos días. Buenos días, gracias Fran por esa canción de Mecano, qué bella. ¿Te gustó? Yo sabía que venías tú y yo, le voy a complacer a Janet por acá, por este lado. Déjame ponerle algo retro. Sí, déjame ponerle algo retro. hablando de cosas retros, nosotros dijimos, no, vamos a poner una cosa que sea retro, y entonces dijimos, no, vamos a ponerla. La que la canta es Inés Gaviria, y esa canción que con la que tanto disfrutamos nosotros. ¿Qué? Es bellísima la manera como se escribe, esta gente escribía en esa época. Ah, sí, son unos genios, ¿ah? Unos genios. Oye, lo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signal. Como el tema que vamos a tratar justamente es retro, pues. Pero retro con otra versión. Retro pro. En retro pro. En la voz de Inés Gaviria, que me parece, ¿sabes? Vamos a lo simple. Esta es una prueba de que vamos a lo simple, como en decoración. Siempre vamos a lo simple. Entonces, vamos a comenzar, mi Jane. O sea, ¿cuáles son esas cosas que yo no debo hacer para que mi casa no se vea como la de mi bisabuela, sino que se vea en tendencia, pero retro? Exacto. Ahorita el papel tapiz va a seguir siempre en tendencia, desde los 70 que los colores eran naranja y tal. Todavía siguen en este, todavía está muy de moda. Pero hay que mezclarlos bien elegante, que sea bien bonito, que se vea bien. Y lo otro que digo yo que es retro y no queremos volverlo a usar, no lo queremos ver en el 2020, en este siglo, porque ya cambiamos de siglo. Uh-huh. ¿Te acuerdas esos bibliotecas gigantes que se usaban antes, color marrón de madera? Ay, sí, horrible. Claro, porque en esa época guardábamos los long play, que eran los long play grandes. Teníamos que guardar los cassettes, el Betamax, las enciclopedias Larousse. Cállate, rueda cedular, las enciclopedias Larousse. Sí, claro, pero por supuesto. Mi papá compraba las enciclopedias Larousse y eso eran unas cosas inmensas ahí que uno nunca leía, además. Claro, claro, ahí uno tenía todo. Eso era, uno iba a hacer una tarea y se iba a su enciclopedia, bueno, también la británica, ¿no? ¿O es la misma? Estaba la británica. No pasa nada. Y la Salvat. La Salvat, claro. Esa era la época donde Ibrahim y yo comprábamos álbumes de barajitas y las llenábamos de ahí. Claro, entonces ya no necesitas esos espacios tan enormes porque ya no tienes esas enciclopedias ni tienes los long plays o los cassettes que te agarraban una buena parte del espacio de tu biblioteca. Sí, ahora se usa un multimueble, pero mucho más liviano, más ligero, porque toda la tecnología ha cambiado, ya todo se guarda en el cloud, todo está en el aire, o sea, no tenemos necesidad. Uh-huh. Ya ni siquiera, yo digo, ya no necesitamos ni siquiera guardar. El otro día estaba haciendo limpieza en mis closets y saqué cassette, disco, ¿y dónde los pongo? Uh-huh. Si no tengo dónde ponerlos, tuve que donarlo. ¿Los cassettes? Cassette. Imagínate, pero sabes que los podías regrabar, Janet.
¿Sí? Claro, los podías regrabar. Tenías que buscarte un reproductor y los regrababas con música nueva, con música de... Lo retocaba, le hacía un ritocha. Exactamente. No, y los DVD, o sea, una cantidad de cosas que ya no se usan. Entonces, bueno, sí, ya los espacios son menos, ya no necesitamos tantas cosas. Entonces, bueno, ese mueble evolucionó hacia lo que es el multimueble, pero más ligero. Otra cosa que en los 80 era y en los 70 era muy de moda y que no debería volver, la época de los ceniceros. ¿Te acuerdas? En la casa había cenicero. Claro. Por si acaso. Yo en mi casa nadie fumaba, pero mi mamá decía, hay que tener cenicero. Era por una tensión. Si acaso viene alguien. Una tensión, sí, era claro. Porque la gente llegaba a hacerte visita y se sentaba y se prendía un cigarro. Así como tomar claro, agua, prendía un cigarro y te decía, chico, ¿cómo está? Cuéntame, ¿cómo está Francito? Y entonces sacaban su cigarro. Y entonces tú tenías que tener un cenicero. Y si tú ves las películas de Al Pacino en todos lados, en esa época de los 70 era una moda. Y eran grandes, de acrílicos, habían de todo tipo, de cristal, gigante, y los ponías en todos lados. En cada mesita adicional a tu sofá había un cenicero en la mesa del comedor, del recibo. Porque era para recibir la visita. De cristal de bohème, que pesaba una barbaridad. Y eran así que terribles. Eso era también. Y cuando se caía no pasaba nada. O sea, era más probable que se rompiera el piso que se rompiera el cenicero. Exactamente. ¿Y qué me dices de las porcelanas? Ay, qué sí. Cosa tan espantosa. Bueno. Yo he tenido toda mi vida una cosa con las porcelanas, que yo digo, pero Dios mío, qué cosa tan horrible. Yo las rompía a propósito. Dice, ay, se cayó. Unas muñequitas era, que eran del siglo pasado, o sea, del 19. Yo era una niña malvada, yo las rompía. Esa muñequita de porcelana que tenía un vestido largo y el ruedo de ese vestido largo era dorado. Era dorado el ruedo de ese vestido largo. Bueno, en esa época se usaba, ¿se acuerdan los Seibo? Claro, el Seibo. Tú no sabes la risa que le dio a Lucía cuando escuchó por primera vez el término Seibo. Que uno decía, ay, aquí voy a poner un Seibocito. Lucía, ¿qué es con qué? Sí, decía, Lucía, plan, pero ¿qué es eso? ¿Y qué es un Seibo? Bueno, eso es una mezcla para que pongas la vajilla de diciembre. Porque así lo usaban las abuelas y también ponían los recuerditos de la primera comunión, una mezcla de todas las dos cosas. Ay, ahí no, se ponía ya, todo, no. Se ponía esa almendra, esa bolsita de almendras que te daban en la primera comunión de tu nieto y ya tu nieto tiene 45 años. Y todavía la bolsita con las almendras. Y todavía está la bolsita con las almendras ahí. Y uno va y visita a esa tía o a esa abuela y te dice, mira lo que tengo aquí, así como mira la gran lo sorpresa. Que tengo aquí. Esto me lo dieron orgulloso, el día de tu primer... Sí. Ay, yo las he guardado. Exactamente. Esto te lo dieron el día de tu primera comunión. Bueno, ya ese Seibo no se usa. Ya no se usa. Y lo he visto en muchas casas. Para que tú veas. Bueno, ahora sí, se usan. Hay unos muebles espectaculares que son súper modernos. He visto uno. Bueno, hay uno como redondo con unas patas largas. Es una cosa espectacular que lo vi en Crate & Barrel. Ya el Seibo ha evolucionado como la tecnología. Absolutamente. Entonces es un mueble que decora. O sea, yo decía, ese mueble podría comprar para no ponerle nada dentro. Vienen con puerto USB y todo para que tú conectes tus cargadores y pones y para que metas los controles remotos y todo el cuento. Sí, absolutamente. Bueno, entonces necesitamos evolucionar el Seibo. Total. Y otra cosa que estaba muy en tendencia en los 80 y todavía sigue usándose es las paredes con textura. Aquí se le llama el knockdown, pero tiene una razón, porque poner las paredes lisas cuesta mucho dinero para el developer, porque se necesita mucha mano de obra para hacerla lisa y cuesta la mano de obra. Entonces, lo más fácil es con la máquina de knockdown, o le llaman en español gotelé, que no sabía, me enteré cuando estaba leyendo el artículo, que le da como de chispas, ¿sabes? Como sí, toques. Sí, a mí me encantaba, me encantaba esa textura porque uno le rompía las punticas a la pared. O sea, ahí quedaban como unas punticas de esa textura
de la que yo recuerdo, porque además era así. Como la que hacen en los techos. Como la que hacen en los techos, y entonces yo era feliz rompiendo esas punticas y esas cositas. Eso es no tener nada que hacer. No, exacto, eso es ser adolescente. Sí, también estaba en esa época, se utilizaba mucho los techos con popcorn, que le llaman popcorn, porque parece popcorn. como cotufa, palomitas de maíz pegadas al techo. Sí, sí. Eso ya tampoco se está usando. Supérenlo. Nosotros vivíamos en un apartamento que tenía eso, aquí en Miami, que tenía eso, esa textura de popcorn. ¿En el techo? De muchas remodelaciones que yo hago, es lo primero que hago, quitarlo. Sí, porque además en esa época se hacía con anime, ¿cómo se llama anime? Con icopor. Eso, con icopor. Y no es tan saludable. Entonces ya lo mejor es lo liso, sin textura, y eso, bueno, ya también en esto debería desaparecer, no sé, debería usar más, pero se consigue bastante para todavía. Otra cosa que a mí me gusta mucho que viene de esa época son los pisos de terrazo. ¿Sabes ese piso que se usaba antes en las casas viejas? Como rojo. No, el de terrazo es el de que tiene los pedacitos de piedra. Al que uno le pasa pulidora. Eso. Era horrible ese piso. Es el que tú le... Qué espanto ese piso. Claro. Uno usaba cera para pulir. Uno usaba cera, sí. Y entonces le ponía ahí, pasaba la pulidora. Uno ayudaba a su mamá en ese entonces porque tu mamá te decía, pasa la pulidora ahí. A mí también me pasaba. Y entonces uno venía y pasaba la pulidora. Y uno se volvió un experto pasando pulidora. Y bailabas con la pulidora, la levantabas, la... Todo eso. Con la cera. Con la cera. Íbamos a la Fuller. Exactamente. Sí, a la Fuller, el Fuller. Sí, 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 es verdad. Granito, bueno, dice Angélica Urbina, dice que es el piso de granito, dice ella. Es granito, terrazo. Eso se usaba todavía en los 70, en los 80. Son una tendencia y está de moda todavía, pero ya evolucionó también. Ahorita esas piezas de esos pedacitos de granito son más grandes. Y le ponen muchos colores, es más divertido. Y es una tendencia, pero bueno, ya el sufrido, el feo, el desgastado, ya ese no debería repetirse. Y si lo tienes en tu casa, ponerle alfombras que se vean bien bonitos, ponerle muebles mid-century, se ve muy bien así, porque como que todo se une. Entonces no. Fíjate que Jenny, que nos está escuchando desde Dublín, Janet, dice que ahí era donde uno pasaba la cera Cruz Verde. La cera Cruz Verde era la marca de cera que uno pasaba ahí. Que venía de colores. Venía blanca, venía verde, venía roja. Es verdad. Es que dependía del color de las piecitas que tenía. Exactamente. Entonces fíjate que Jenny pasaba pulidora ahí. Con la cera Cruz Verde. Ibrahim dice, dentro del concepto retro, ¿podemos mencionar las antigüedades? Las tiendas acá, o sea, North Carolina, son muy variadas en lo que puedes conseguir, desde muebles hasta letreros. Las antigüedades hay que escogerlas con mucho tacto y son piezas individuales que tú puedes poner en un espacio. Yo ya me fui y me salté a Janet. Sí, exactamente. No, pero sabes que eso es un tema bien interesante, porque a mí me gusta poner una pieza de antigüedad, me claro. Parece que un lugar que si es muy contemporáneo y le pones algo, esa pieza se ve más bien muy elegante, pero hay que tener un tacto, una visión, sí, para decorar con antigüedades, porque no queremos que se vea el sitio como que la abuelita vino y me donó todo lo que tenía en su casa. La bisabuela se murió y repartieron y me tocó. Me estoy muriendo, llévate la Electrolux y uno se lleva la pulidora. Y el Seibo, acuérdate. El Seibo. Llévate el Seibo, saca la vajilla para que te lleves el Seibo. Ay, y la muñequita de qué de música, que la muñequita de música era lo típico, o sea que tú le dabas cuerda y la cajita de música había cajitas de música, era horrible la bailarina esa que salía y ay, sí.
Ibrahim dice, mi familia americana, amantes de la música, tiene todo en cassette. Hemos estado pasando los originales a digital y la cara de felicidad de ellos es del otro mundo. No creían que fuera posible meter todo en una computadora. Compré 3 reproductores en las tiendas Goodwill. ¿Qué? Yo necesito pasar unos DVDs, no sé si eso se pueda, de ejercicios, unas cosas de boxing que yo tengo ahí, las necesito pasar a digital. Aquí estamos aprovechando, en este podcast estamos aprovechando de todo, Janet. Estamos aprovechando. Sí, hablando de tecnología, que para mí eso es muy fascinante. Sí. ¿Sabes lo que? Yo tengo también un poco de DVDs que me encantaría pasarlo a digital. Ah, mira, bueno, imagínate, vamos a poner un mercadito aquí en el... Lúcete, Ibrahim, lúcete. Ay, no, qué risa. Otra cosa que no debería volver es el sofá. ¿Te acuerdas del sofá estampado que se usaba mucho en esa ¿cómo época? ¿Cómo olvidarlo? No, era oscuro. Yo me acuerdo cuando yo me mudé para los Estados Unidos, yo llegué a una casa que la familia tenía un sofá estampado de esa tela fuerte. Y yo, como siempre me ha gustado de decorar, y llegaba y quería ordenar la casa a todo el mundo. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago con ese sofá? Tuve que comprar un forro porque es que no podía con él verlo. Era negro con unas flores gigantes bordadas. Tenía faralado, no tenía faralado. Y tenía faralados con esos cositos que sueltan. Con ese faralado. Con el faraladito. Y la bolita al final, no podía. Pero y dime tú que encima la tía solterona venía y hacía en crochet una manta. Para poner donde uno apoyaba el brazo. Sí, claro. Entonces ponía como unas cosas hechas en crochet que no le iban a la cosa. Bueno, porque es que a una cosa con tanta flor no le va nada encima. Claro. Y ponía las cosas ahí en el posabrazo. La tía compraba su estambre o compraba su rollo de pabilo y ahí hacía cositas ahí. Su lana, su hilo. Se ponía a ver la novela de las dos y ahí empezaba a coser. A tejer. O en casa de la abuela de una amiga mía, la señora tenía la colección de mantos que le traían de viaje. Tenía uno de México bien colorido, así grandote, puesto encima del sofá. Y tenía varios de todo tipo. Claro, en ese caso, Janet, ¿qué haces tú, por ejemplo, que encuentras eso? Si el sofá está quizás es un sofá de buena calidad, se puede convencer a la gente, bueno, no tires el sofá, vamos a cambiarle, aquí hay unos lugares donde los pueden tapizar, ¿no? Claro. Sí, lo tapizamos y que le damos otro, como un second chance, una segunda oportunidad, pero más vestidito, más bonito, le quitamos los paraladitos. O sea, lo modernizamos respetando también su estructura, ¿no? Angelica, pero ahorita hay telas muy bonitas y telas neutras. Angélica dice que siente que están hablando de la casa de su mamá. Ah, y te acuerdas, las casas de antes también tenían ese pasillo profundo, ¿te acuerdas? Claro, un pasillo largo. Claro, que era como un zaguán donde tú entrabas, por ahí se veía la gente y casualmente se veía la cocina en el fondo, porque la mamá o la tía o la abuela de uno sacaba la cabeza así para ver cuando sentía que abrían la puerta. Sí. Entonces sacaba la cabeza así para ver quién era y uno lo primero que veía era a ese familiar, la cabeza de ese familiar que estaba en el fondo. Así es, sí. Y ese pasillo era oscuro, sí. No tenía luz, entonces espantoso. Los cuartos iban de lado, estaban de un lado a un lado y atrás en el fondo la cocina. Sí, era espantoso, yo me acuerdo, o sea, así era la casa de mi abuela, yo odiaba ir para ese lugar, y creo que era por eso. Ahora es que estoy... trayendo a mi mente cosas de esas. Aquí me dice Mayrinfer que en Irlanda se ven en todos lados esos sofás estampados y floreados, muy muy floreados. Sí, es que eso fue una moda en los 70 que se usó muchísimo. Muchísimo, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos como evitar para que la casa no se nos vea así anticuada y no retro? Exacto. Por ejemplo, también los adornos muy cargados. Antes, en esa época, se utilizaba mucho los candelabros.
¿sabes? Que se ponían de lado y lado, uno ponía en el buffet donde estaba tu vajilla, uh-huh. No en el ceibo, sino en el buffet, ponías unos candelabros de lado y lado. Estos ya no se ven muy, ya no se están usando. Siempre digo que cuando vayamos a decorar con antigüedad, tenemos que tener como que mucho ojo. Entonces, porque no queremos exagerar. También en esa época de los 70 se usaban mucho los chandelier, pero bien cargados. Era horrible. Yo me acuerdo, a mi mamá una vez se le rompió una lágrima de esa y tuvimos que buscarla, bueno, no sé cuántas lámparas para ver si dónde conseguíamos esas lámparas. Pues sabes que se iban cayendo. Sí, claro. Se vencían como los circulitos esos que lo unían. Sí, pero esos chandelier eran como de película de terror. Porque ese era el que se caía, Claro, era esa lámpara que pesaba tantísimo. ¿No? Entonces eso era lo que se caía en la mitad y entonces aparecía el asesino. Y o calentaba. Venía alguien que te venía corriendo, eso era como película de miedo. Calentaba una barbaridad. Tú le decías, oye, por favor, apaga esa lámpara un rato porque esto está caliente. La gente prefería hablar a oscuras. La cosa calentaba así como calientan las máquinas de las papitas fritas. Así que las tienen ahí para que no se enfríen. Ay, Dios mío. Otra cosa que no debería volver, esos cuadros gigantes que se usaban antes de paisajes. No, los cuadros de paisajes son de terror. Pero casa de abuela que se respete tenía su última cena ahí detrás de la puerta. No, la última cena, dime tú, el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, los paisajes. El corazón de Jesús. Los paisajes amarillos, ¿te acuerdas? Esos pintores españoles los usaban mucho, sí, también. Claro. O tenían un pintor venezolano que siempre pintaba un araguaney. Y entonces en las casas había un cuadro con un araguaney, como un jardín y un araguaney ahí, ¿no? Que es este árbol amarillo para los que no son venezolanos. Entonces, eso estaba ahí al lado del comedor. Un gigante detrás de sofá, una playa así triste y dos sillitas así. Eso también tiene que salir. Otra cosa que no debería volver. Y eso me acuerda de mi infancia. Mi mamá tenía 3 fotos gigantes de nosotros chiquitos, blanco y negro, pero era grande. Un 36x36 en el cuarto de ella. Fotos de la primera comunión. Esas cosas ya no se deben usar. Del bautizo. Ya eso no se debe poner. Esas fotos del matrimonio de los abuelos que ya son amarillas por lo viejo que están. Sí. Ya eso, no hace falta, se puede digitalizar y se guarda en un disco duro, como dice Ibrahim. La gente que tiene toda la casa llena de fotos de todas las familias, sí, por todas las paredes. ¿Y este? Ay, ese. ¿Y si es? ¿Cómo horrible. Es que se llamaba este que está en esta foto? Tú sabes, cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que, estaba adolescente, iba a casa de una amiga y el papá tenía del primero al segundo piso, tú ibas pasando... Y tenía la colección de toda la familia, de los tatarabuelos, los abuelos. No. A mí me daba un pavor subir al segundo piso. Claro. De noche. No, eso es de terror. Sí. Otra cosa que no debería volver y todavía lo tenemos y se ve en todos lados, los muebles gigantes, el sofá, la poltrona... ¿sabes la poltrona? Que es gigante. Gigantesca. Eso tampoco debería. Que parecía como un sofá bien voluptuoso y ahí te sentabas. Eso ya tampoco debería salir. Yo me acuerdo que mis tías decían, ay, qué bonito una poltrona. Deberíamos comprar una poltrona para ponerla ahí. Ay. Se ve cómodo. Se ve cómodo. Sí. Total. También deberíamos salir, también todavía está en tendencia, que no debería volver en tendencia, los cofres. El cofre que se ponía en la peinadora. ¿Te acuerdas? Claro. Ahí iban todos los aretes, iban todas las cadenas, iban todas, que casi siempre estaban enredados. Sí. Casi siempre. Pero ¿sabes qué? Que hay cofres súper modernos. Yo tengo un cofre plateado, o sea, espectacular, que se ve una caja bellísima, plateada,
La tengo ahí encima de mi mesa de noche, que yo guardo mis cositas ahí, mis aretes, aunque yo no uso mucho de eso. La mamá de uno le decía, en el cofrecito de las joyas. Y entonces ahí, búscalo ahí, que ahí yo lo puse, debe estar ahí. Esa fue la última vez. ¿Qué es, mamá? Bueno, la llavecita donde del otro cofre, que es donde estoy, donde guardo tu partida de nacimiento. Pero es que sabes que en esa época se ponía la peinadora y se ponía cofrecito, y que habían como 10 cofres. Sí. Y donde estaba, el que tenía llave era el que tenía las cosas importantes. Ajá. Eso no debería volver. Yo creo que ahorita la tendencia del 2023 y de lo que viene ahora es simplicidad. Un solo cofre. Sí, venimos a simplificar todo, a salir de tantas cosas que nos abruman. Exactamente. Y volvernos a lo como siempre decimos, menos es más. Claro. Menos es más. Absolutamente. Claro. Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Tienes más cosas? Yo creo que ya eso es. Con eso disfrutamos. Con eso ya nos reímos bastante. A botar cachivaches entonces, ¿eh? Pero si es una tendencia, yo creo que en estos días, bueno, tenemos un familiar que decoró su casa muy hacia los años 50, 60 con ese tipo de muebles que inclusive lo están vendiendo las tiendas. Lo está vendiendo sí, West Ham. Pero otra cosa. Claro, lo que pasa es que tú no puedes poner todo igual, porque si no se te va a ver súper. Claro, lo que dice Janet, o sea, yo no puedo ir a una tienda y decir, dame, ay, qué bonita esa sala, dame la sala completa, porque después vas y la pones en tu casa y no va. Claro. Entonces es un equilibrio entre todo, es un equilibrio, tú tienes que tener en cuenta, y lo hemos dicho muchísimas veces y lo hemos aprendido de Janet aquí, que tienes que tener en cuenta el espacio, qué tan grande es tu espacio, cuál es el mood de tu casa, o sea, cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú quieres sentir cuando lleves ese mueble. O sea, no compres un mueble porque se ve bonito en la tienda, compra un mueble que te diga algo. Por eso esto se llama tu casa interior, porque es una conexión entre las cosas que tú tienes en tu casa para decorar y tu interior. Totalmente. Me quedó bonito, ¿no? No, y además hay que ir también con la arquitectura de tu casa. Si tu casa vives en cosas que una, por ejemplo, una casa bien, bien de época, no, el ponerle muebles muy modernos no se va a ver bien. Entonces, tiene que ir todo junto. Claro, y si vives en Brickell, no te puedes llevar el Seibo de la abuela. O sea, ahí todo es moderno, subes en tu edificio y todo eso, ¿no? El sofá floreado no se va a ver bien en Brickell. Entonces tienes aquella vista al mar y de repente aquel sofá floreado. Ay, oyes, qué horror. Total, pero hay gente así, no, es que será de mi abuela. A mí me gusta ese estilo. Me gusta ese estilo. Yo soy retro. Por eso es que el dinero no te sirve si tú no tienes esa capacidad para que las cosas se vean bien. Y si no tienes la capacidad para que las cosas se te vean bien, porque bueno, no lo aprendiste, porque no es lo tuyo, porque no te da nota, vayan a buscar a lainteriorista.net. Esa es la página web de Janet, lainteriorista.net, porque Janet los asesora no importa dónde estén. O sea, pueden estar en cualquier lugar del planeta. Ahí Mayrinfer, que estaba diciendo que ella quería no sé qué, bueno, las que sean, porque Janet les ayuda online con las medidas de su espacio, con las fotografías, con todo, y ella les va a decir cómo sacarle provecho a esos espacios que a veces no sabemos qué poner ahí. La mamá de Angélica, dile a tu mamá ahorita para el Día de la Madre, regálale una sesión con Janet. Estamos bien, de verdad que sí, buen regalo el Día de las Madres. Claro, una sesión, regalo. Mira, ven acá, ¿qué tienes tú ahí? Mándame una foto. Y entonces, bueno, Janet se ocupa. Entonces, soy la interiorista en Instagram o su página web lainteriorista.net. La señora Janet Balcanli. Janet, muchas gracias. Me encantó el programa. Me reí muchísimo con ustedes. Estuvo muy divertido. Estuvo muy divertido. Sí, vale. Muchas gracias. Un abrazo gigantesco. Y bueno, tenemos que vernos pronto.
para sí. Porque nosotras renovamos energías. Lo que pasa es que los almuerzos de Janet y yo terminan a las 7 de la noche. 7 de la noche. Una barbaridad. Besos, feliz, vale, feliz beso. Semana. Igual, besito. No cuesta tanto olvidarte. No cuesta tanto. Olvidarte. La buena actitud y la buena onda se comparte. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.